Ningún acontecimiento en los últimos años ha demostrado la debilidad en la frontera sur de Estados Unidos. Como la ola de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos niños, que cruzaron en cifras récord el año pasado. Así lo indicó el ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Roger Noriega, durante una audiencia en el Congreso. El pueblo estadounidense comprendió rápidamente que los recursos en la frontera pueden verse abrumados, desviando la atención de la misión crítica de detectar amenazas más graves. Noriega también cuestionó la efectividad de la llamada Alianza para la Prosperidad que beneficiaría a Guatemala, Honduras y El Salvador, y para la cual el gobierno del presidente Barack Obama pidió al Congreso mil millones de dólares. Esta fue la tercera audiencia sobre seguridad fronteriza realizada por la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, donde la política inmigratoria del presidente Obama fue objeto de fuertes críticas, como la del estratega republicano Adolfo Franco. The Obama administration... Las recientes acciones ejecutivas de la administración Obama sobre inmigración han sido percibidas en Centroamérica como una amnistía y eso se traducirá inevitablemente en más inmigración ilegal. Pero para Eric Olson del centro Woodrow Wilson, la principal motivación entre quienes deciden abandonar sus países sigue siendo su condición de vida. La violencia y los homicidios se encuentran todavía a niveles récord. La desesperación económica continúa. La reunificación familiar sigue siendo un poderoso incentivo, así como los altos índices de corrupción. Angélica Herrera para La Voz de América.